Ya no quiero. Se le va a poner la nariz roja como Rodolfo el reno. Eso no, creo, eso creo. Verdad, no. A ver, a ver. Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TV en Emilia. Hola Emiliatubers, hoy estamos súper emocionados porque el día de hoy les traigo a dos invitados que son mi mamá. Hola. Nana. Y mi hermano Sebastián, que hace mucho que no lo veían. ¿Cómo sí. te va en la universidad? Sí, platícanos. Yo quiero saber cómo te va a ver las calificaciones. Bien. Bueno, luego checamos su voto. Entonces les voy a contar de qué se trata este video. El tema de este video es: el último en comer pizza gana 10,000 pesos. ¿Pueden creer todo lo que se pueden comprar? Muchísimas con 10, cosas. Aquí tenemos muchas cajas pizzas. De pizzas. Deliciosos. De hecho, cuatro. Pero no está así de fácil. O sea, te comes 10, ¿quién gana? No está tan fácil. El obstáculo es que aquí atrás ven esta ruleta. Entonces, por ejemplo, te puede tocar un número. Y los números equivalen a un aderezo, a alguna comida, por ejemplo. Y no todas son deliciosas con las pizzas. Entonces, obviamente, como cualquier de estos videos, tienen obstáculos. Así que vamos a comenzar. Parejo para pues ver quién comienza. Sí. Claro, claro, okay. ¿Quién comienza? Va. Disparejo. No. Okay. Vas a tener que darle vuelta a esto y ver con qué vas a combinar tu pizza. A ver. Va, vuelta. ¡Año! ¡Ah! Sí. ¡Qué nervios! Que le toque la salsa porque esa no me atrevo yo. Que le toque esta de aquí. Por favor. O el plan. A ver, ya, está llegando. Le tocó el número 5. ¡No! ¿Qué le tocó? ¡Salsa! ¡Oh, Dios! ¡Se ha cumplido mi profecía! ¡Le tocó la que no queríamos! Bueno espérate. Es momento de preparar tu pizza. Saca tu pizza deliciosa de la caja. Una grande, bien, colócala. Ahora sí. Sostén este plato, por favor. Vean ustedes, deliciosa. Y ahora, espérense, hay otra contra que no les había dicho. ¿Qué? Tiene que ser toda una cucharada. No. Toma tu cucharadita. A mí normalmente sí me gusta la salsa picante, pero esta no. No, es que eso está intenso, ¿eh? O sea, vean eso. Ojalá que no me toque a mí, porque soy es muy México, mala para eso. Es México. Ya saben. Pues la verdad es que sí se ve bastante. Mala. Se ve suculenta. No, bueno, vale los 10,000 pesos. Dos, ándale, cómetela. Estás provecho. Toda es. Dentro. Es todo para tus 10,000 pesos. Estamos celebrando. Lo peor es que no tenemos agua. Es cierto. Ay, es cierto. Más intenso. Tampoco hay agua. Se le está poniendo roja. ¿Cómo? Es que está tan picante que ya no tiene sabor. Te van a llorar los ojos. ¿Ya te lloraron los ojos? Oh, por Dios. Eso. Bueno, y aparte es que le da un mordidón gigantesco. ¿Está buena? No. Sabe a puro chile. Su cara. Sabe a puro chile. Qué macho eres, Sebastián. Okay, Emilia, es nuestro momento. Una, dos, tres. Okay. Piedra, papel o tijera. Chicos, producción, quiero hacer un paréntesis. Ok. El que le toque el 7, el 14 o el 15, gana. Se gana un agua mineral. Oh. Ahí 7, 14 y 15. Sí, te... ¡Ah! ¡Oh! ¡No lo había visto! Ok. Piedra, papel o tijera. ¿Tú o no? Yo no, te hice con piedra. Es cierto, tú. Pero yo puedo decidir quién va primero. Tú vas primero. ¿Es en serio? ¿Yo voy sí, primero? Sí, tú vas primero. Ok. ¡Ay! Oh, ¡es mi momento! ¡Es mi momento! Ok, va. A ver. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Le tocó 15. Libre! ¡No! 15. ¡Ay! ¡Producción! 15. ¡Libre! Oh. Guárdatela para otro momento. Yo no, compártela sí, poquito. La verdad es que no la necesito, así que la voy a dejar aquí. No, a mí sí, compártela no, poquito. No, no te pueden dar. No. Sigo ya. Okay, dale, venga. Dale. Venga. Uno. ¡Ay, no! Le tocó el flan casero. Es lo más delicioso del mundo. Bueno, con pizza no sé si sea la cosa más. Se dieron cuenta que me podía tocar 15. Bueno, anda. Te tocó este. Así que yo lo voy a abrir. La ¿verdad? Verdad, no siento que sepa eso, tan mal como la de ¡qué rico! Espérate, vamos a partirlo en vasitos y lo vamos a poner en toda la pizza. Ay, espérate. No lo puedes poner en toda la pizza porque es una cucharada nada más. Déjanos a nosotros, o sea, capaz que me toque. Ay, cierto, es solo una cucharada. O sea, eso es todo. Ahí está. Ay, mira, soy valiente. Échale otra más. Échale. Come.
Es tu momento. La primera no le pusiste nada. A ver. Eso, muérdelo con todo y el pepperoni. Uy, lo que ustedes no saben ¿sabe es que bueno? A mí no le gusta el pepperoni. No, no, no le gusta. ¿Qué tal sabe con no pepperoni? No sabe tan mal. Eso, eso. Bien. Acuérdate que puedes dejar la orilla. Puedes dejar la orilla, ¿verdad, producción? Sí, puedes sí, dejar sí. la orilla. Okay. Vamos, Emilia, la última mordida. Tú ¡vamos! Puedes, tú puedes. Bien. Ya. Ahora ya seguimos en el orden de... Seguimos en el orden de la ronda, así que es tu momento. Ok. Si me toca salsa macho otra vez, ya, es muy mala suerte. Esto sí es tener muy mala suerte. ¡Otra vez! Vengan para acá, vengan para acá. Yo creo que sí son muy malas calificaciones y es un castigo porque no me he enseñado la boleta. Eso es la verdad. Te lo sostengo el platito. Yo mientras me como mi orilla. Eso. ¡Uy, no! ¡Beso! Es como una bola de chile. Tiene que entrar, tiene que entrar. No lo puedo creer. Ay, y la bola de chile se cayó y la tiene que volver a subir. Es raro porque está negro y luego le suelta algo como rojo. No. No, tú puedes. ¡Bien! ¿Qué va? O sea, ¿sí se quiere ganar los 10 mil pesos? Ahora sigues tú. Ay, qué bien. Vamos, vengan conmigo. Vamos a ver qué suerte tengo el día de hoy. Empecé bien, ¿eh? Tení muy poquito. 11. 11. Aderezo balsámico. Ay, no, qué suerte. Ay, me desperté. ¿Cuál vas a querer? ¿Cuál vas a querer? Con toda la enjundia del mundo. Voy a querer. No, de la otra, porque la otra es de mi favorita. Ok, acá está. La vamos a revolver. La voy a mezclar ya. Nunca he probado esto, la verdad. Siento que va a saber bueno. Siento que con ranch, que con esto. O sea, estoy acostumbrada a comerlo. Estoy acostumbrada a comerlo. El aderezo es como la ensalada, pero bueno, supongo que... Ah, pues casi lo mismo. Ahí va, ahí va. Ayuda, Emil, ayuda. Quiero decirle a la producción que es un honor haber participado en este juego. Ojalá me En la próxima le va a tocar algo, vas a ver, esa macha. Delicioso. O este, que no le gusta. No puedo ni hablar. A ver, sigo yo. Este es mi momento, vean. Ay, no. Como en una fiesta. Delicioso. Sigo yo, amigos, sigo yo. Vamos, vamos, vamos. A ver. Oh my God, ¿qué pasa? 14. Ay, no. ¡Libre! ¡Libre! ¡Oh, le ha tocado también un refresco! Agua, agua mineral. Producción, vaya por el agua de entra de a la casa, sácale del no, refrigerado. De gracias. Oh, no seas mala, compárteme. Compárteme. ¡Qué bárbaras! Las mujeres de esta casa este día están... Ya, pues ya, ya, ya lo voy a girar. Me la abras, por favor. Es tu momento, me es tu momento. Ya, que sea lo que sea, que pase. Venga, 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 venga. ¿Te quieres ganar los 10 mil pesos, no? Ok. No, Ay, no, 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 ya pasó. ¡Ay, no! ¡No, no! No, 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 me voy a tirar el piso de la risa. Esto es real, ¿eh? Te has de haber sacado muy malas calificaciones. Es tu karma, es no tu quiero, karma. No, ya. Métetelo. A ver. Oh, por Dios. A ver. Vamos a variarlo, ay, ¿no? Tal vez, menos. La producción nos ha traído de salchicha. Ya, si para la próxima me vuelve a tocar, ya desisto yo, ya no aguanto. Es que no, estoy súper enchiladísimo. La pizza ni me sabe, que es puro chile. Dale, dale, ay, venga, venga. Verdad. Tú puedes. Disfruta la salchicha. Piensa, está la salchicha bien no, buena. No sabe. Está delicioso. Tiene salsa sabrosa. Wow, vamos, vamos. Pero por los 10 mil. Pero no pensar que la pizza está buena. ¿Verdad que está rica? No o sea, sabe. Vamos por los 10 mil. Vamos por los 10 mil. Vamos por los 10 mil. Se compras el nuevo iPhone. Wow, Sebastián, eres bien valiente. Te admiro, te admiro. Muy bien. Bien. Creo que es mi momento. Vamos a seguir con yo. Imagínense va, que le toque salsa de Dolin, esta de matcha. La ruleta ha decidido que yo... Ok, yo... Salsa de salsa alitas. Salsa de alitas. Oh. Bueno, siento que va a estar buena. La salsa de alitas es buena, así que... Pero que a ti no te gusta, ¿no? La de alitas sí me gusta. Bueno, voy ¿sí? a probar con esta. Uy, salí desparramada. Ok, creo que como... ¿Como así está bien?
Sí, sí está perfecto. Pues es picante, así que pues espero que no pique tanto. A mí me encantan las alitas con esta salsa. Me encanta salsa, esa pero... salsa a mí también, mucho, me encanta. Y nunca me ha picado realmente, así que vamos a ver. Y la ventaja es que tengo agua. Yo tengo ganas de que me toque este y este. Y el, no, el chocolate no. Está buena. Son mezclas nuevas de pizza que vamos averiguando. Pica, pero no tanto. No te hice mi último pedazo. Voy a engordar como 5 kilos con esto. Me toca. ¡Quiero seguir! Ah, ¡yo! ¡Quiero seguir! Bueno, no, la verdad no. Una. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, ya pasó el 5! ¡Es peligroso! ¡15! ¡No! ¡Le tocó libre! Pero ¿saben qué? Como ya tengo, le voy a dar un sorbo. O sea, es como de... Ya. Después de nada. Una, dos, tres. Ya, para que... ¿Qué es el 10? Vamos, vamos. Salsa diez. De alitas. Salsa de alitas. Ok. O sea, sigue combinación, o sea, si ruda. Algo pero... pasa contigo que la salsa... Estaba a punto de que le tocara de matcha. Esta te va a gustar, está rica, ¿eh? Sí, se ve. Sabe buena. Sí, alitas deliciosas. Sí. ¿Verdad? Sí. No. ¿Algo tienes con las salsas? ¿Qué hiciste? Si me tocaba salsa matcha, ya me salía, ya no podía. Bien, esa sí te ha gustado. Uh-huh. ¿Está deliciosa? ¡Deli! Ok, es okay, momento de que sigamos. ¡Ay, qué no me saca tanta mancha! Ok, va. ¡No! ¡Ay, no! O sea, me tocó tanto la salsa matcha que ya sabemos cuáles son los dos números. ¡Oh, my God! Ok, a ver. Ya, te deseo suerte, te deseo suerte. Te echamos buenas vibras. Ahí va. Porque... es que a mí normalmente sí me gusta la salsa picante, pero esa no me gusta cómo sabe para acabarla. A ver, espérate. Sí, ya le picó. Ay, no. Más bien te pica mucho la garganta. Llevo 2 mordidas. Sí pica, sí pica. No voy a negar que a no. A ver, una. Soy bien campeona. Dos. Creo que me voy a llevar los 10,000. Ya sé que me voy a comprar. Listo, terminaste. Ya. Ok. No me picó tanto. ¿Qué? ¡No! ¡Libre! ¿Qué pasa con ella? ¡Ay, qué delicia la vida! Este juego tiene truco. Ya, ya. Sí, esto sí. Ya, ya, quiero que me acabe esto. ¡Va, va, va, va! ¡Ay, Dios! ¡Hasta me trabé! No, sí pica, ya, sí pica. Oh, sí pica. Por fin, por fin. Libre, libre, agua, agua, mi agua, agua, mi agua, agua, producción, agua, de producción, agua, mi agua, de ya. Agua. Ay, no, que no me toque el 5. Ya hasta sé qué número es. 5 y 11. ¿En serio? Ay, Dios. Libre. 15. Toma mi agua más. Ok, libre. Ahora sigo yo. Uh-huh. Sigo yo, amigos, sigo yo. Uno. Ay, Dios, dos, qué chilada. Tres. Wow. Ahí va, ahí va, ahí va. Salsa matcha. Salsa matcha, salsa matcha. No. 10. ¿Qué le tocó en el 10? Salsa de alitas. Si yo la pienso. Vean esta cosita. No. Oigan, ¿qué onda los de la pizzería? ¿Por qué hacen eso? No, pues para la próxima, yo voy a escoger esa para la próxima, ¿no? Sí, ya sabemos si le toca salsa matcha a alguien esa. Delicioso. Ay, siento los labios así como hinchados, Qué rico. Hasta a mí se me antoja. Una. Ok. Dos. Yo sí, al centro, adentro. Yummy. No sabe mala, está buena. No sabe mala, está rica. La verdad es que la de la lita sí está rica. Imagina que es un pastel delicioso de chocolate. ¡Bien! Yeah. ¿A quién le sigue? ¿Me sigue a mí? Bien, bien. ¿Me sigue a mí otra vez? Sigues tú. Sigues bien. Tú. Es tu momento. Anda. A ver. Otra vez, vamos.
Esperen, ahorita continúan viendo el video, pero ¿saben qué? Les tengo una noticia. Regreso a Piti Bimbo, la feria de moda infantil número uno a nivel mundial, el Children Fashion Show. Y les voy a hacer un video enseñándoles todo lo que viva en esa experiencia, desde el backstage, el desfile, la ropa que esté utilizando y el viaje. Ese video no va a estar en este canal, va a estar en mi nuevo canal Ana Emilia Vida. Vayan y suscríbanse. Y en mi Instagram y en todas las comunidades de mis tres canales les voy a estar subiendo publicaciones e informándoles sobre todo lo que haga hasta llegar allá. En el video y en mis historias les voy a estar enseñando ropa de Abel y Lula, Mayoral, Tuk Tuk y Boboli. Así que no se pierdan esa super aventura conmigo y con ustedes, pero antes, ahora sí, ya los dejo en paz, que vean ese maravilloso video. ¡Corre video! Ruega a los viejitos para que pueda tocarte el plan y te dulce la boca. Ok, va. La ruleta de Cipito. ¿Siete? ¿Siete? ¿Qué dice el 7? Libre. Libre. Wow. No, ya. Después de tanto salsa macha ya. Ok, bueno, sigo yo. Ya les dije, si me toca la macha, la verdad es que no creo poder, El 13. ¿13 qué es? Chocolate. ¿Chocolate? En polvo. Ay, no, eso no me gusta. Ya sé, soy rara, pero no me gusta el chocomil y sabores así de chocolate, no me agradan. Okay. Ay, no, esto sí no me va a gustar a mí. No le metas el dedo. Ok. Ay, qué rico. Qué raro se ve. Qué raro. Esto. No. 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 Huele bien feo, huele raro. Ahí la va. Pizza de saber. Ay, ese sabor sí se ve muy se malo. Ve. Sí, se ve. Está pastoso cuando lo puedo. Ay, no. Yo la verdad, estoy muy enchilada todavía de hace rato porque me enchilé. Pues si quieres. ¿Te rindes? Ya te puedes rendir. Nos quedamos sí, nosotros no, yo, dos. Sinceramente, yo no voy a poder moverme. ¿Qué? Sí se rindió. Adiós. No, paso. Adiós. Me retiro, descarto los 10 mil pesos. El sabor es. No. Está bacán. Bien, está bien. Sigo pero yo. La batalla de los 10 mil pesos sigue. Continúa. A ver, una. No, les voy a apoyar. Va. Salsa macha. No, salsa macha. Uy, no. Ay, ok. Por cuatro, uno. Cuatro. Aderezo balsámico. Aderezo balsámico. Vamos. Ok, ahí va. Echarle. Voy a echarle aquí. Ay. Qué asco. Sí, la verdad es que se ve medio asqueroso. Échale todo así. Muerde. Dos. Eso, tú puedes. Yum. Tiene pepinillos que no te gustan, pero lo verdecito. ¿Está bueno? No sé, no, esto como que no tanto. ¿Sabe igual? ¿Sí? Dive. ¿En serio? Yo dije, ya gané, pero pues no, todavía no. Híjole. La última. Uy, Emilia, qué valiente. Me ha sorprendido, la verdad. Sigue tú, Sebastián. Macha. Seguimos es tu momento. En este momento. Reto. Yo no me doy por vencido. Yo quiero esos 10 mil pesos. Vamos, te voy diciendo, yo no me voy a dar por vencido. Yo sí quiero esos 10 mil pesos. Vamos. Ok. Uy. Ay, no. Vamos. Vinagre balsámico te ha tocado. Está o sea, bien, está bien. Les voy a decir que lo que más me sorprende es todo lo que puede comer. O sea, ¿cómo puede comer? Bueno, es que está muy bien. Y que no nos ha tocado ranch. Ya tocó, ¿no? Ay, no. ¿En serio? Sí. Bueno, sí. Bueno, si producción le da permiso. ¿Producción se puede? Sí, ya. Es una rebanada oficial. Pues sí, oficialmente oficial. Es una rebanada. Se pasa. Gracias a la pizzería por cortar mal la pizza. Mini. O sea, eso es extra mini. Lo hubieras guardado para la salsa macha, es. Es cierto. Ay, no pensaste. Qué barbaridad. O sea, pero ves, de un bocado se la comió. Comete todo. Pues ya, ¿qué? Todo. Fue como una papita para ¿sigo él. Yo? Lo hubiera guardado. Ok, tu momento. Sigues. Eso, va. Piensa positivo. El aire está a tu favor. Bien. Okay. ¡Oh, my God! ¡Salsa macha! ¡10 mil pesos! Ganador, ¿cómo te sientes, ganador? Dinos tus primeras. Pues, te vas a comprar. Fue un camino largo,
dolorido al principio con las tres pizzas picantes. Me va a comer el brazo. Pero lo logramos. Huele a gloria. A ver, no, más bien huele a billetes. Tengo que pasar a... Más bien huele a que perdiste. No, tengo que pasar al podio, espera. Claro, claro, por favor, pase al podio de los ganadores y entréguele su premio. Agáchate, agáchate. ¡Bien! ¡Yeah! ¡El ganador de hoy! ¿Qué hizo? ¿Se costó tanto dinero? Primero, pues, comprarme un agua porque tengo mucho... Estoy muy enchilado y medicina para el estómago. Muy bien, muy bien, buena compra. Bueno, pues chicos, pues espero que les haya gustado este video. La verdad, nos la pasamos increíble. Nos la pasamos muy bien. Súper bien. Bueno, él ganó. Merecía, la verdad. Muy bien, claro, nosotras. Den like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan un próximo video. Y ahora sí, ¡adiós! Bye, bye.